Buenas noches, amigos televidentes. Hoy, de manera personal y a nombre de todo el equipo de Nuevas Ideas TV, puedo decirles que damos inicio a este programa con un profundo pesar. No queda más que entristecerse ante los recientes disturbios en las calles de Santa Tecla. Imágenes que muestran a agentes del CAM abriendo fuego de manera indiscriminada contra un grupo de vendedores por cuenta propia. La última frase que se escuchó antes que el CAN abriera fuego fue: "Solo queremos trabajar". De ahí en adelante, las calles de Santa Tecla se convirtieron en un caos de sangre y de fuego. Decenas de personas, mujeres y hombres de todas las edades, cayeron abatidos por las balas del CAN, al mejor estilo de películas de matones. Y es que, si vemos bien, la actitud del alcalde Roberto Dahuizón es idéntica a esos pequeños dictadores que se hacen obedecer a punta de pistola y mandan a sus asesinos a hacer el trabajo sucio. Trágicamente, lo que ocurrió en las calles de Santa Tecla no es parte de ninguna película, sino una realidad penosa. Una vez más, el estilo represivo de Arena sale a la luz, demostrando que cualquiera que vaya en contra de sus ideas y sus decisiones se convierte en un enemigo al que hay que pisotear a toda costa. En palabras del alcalde Dahuizón, los vendedores que protestaban contra sus decisiones no son más que delincuentes y revoltosos, a los que le importa nada herir o matar. Pero nunca hemos visto una sola prueba de esas acusaciones. Lo que sí vimos fue su incapacidad para concertar y arreglar los problemas de una manera humana. Fuimos testigos de un CAM que, al mejor estilo de escuadroneros de la muerte de los años 80, dispararon sin problemas a personas desarmadas. Hoy dispararon a vendedores. Mañana podría ser usted, yo o cualquiera que no piense como ellos. Esto es lo que se esconde detrás de las mentiras de trabajo que Arena y que su candidato nos tratan de vender. Pero lo único que el pueblo ha obtenido de ellos es muerte, robos y miseria. Para los mismos de siempre las cosas no han cambiado. Por eso es nuestro deber sacarlos del poder. Soy Mario Durán. Bienvenidos a Nuevas Ideas TV. Esto es Nuevas Ideas TV. Estas son algunas imágenes de las que hemos podido observar en el transcurso de esta semana. Como ustedes lo han visto, aconteció en Santa Tecla. Después de una orden del alcalde Roberto Dahuizón a sus agentes del CAM de despejar una calle, violentó los derechos humanos de muchos vendedores, de muchas personas que se ganan la vida en la calle. Personas que, como nosotros, salen todos los días a trabajar para ganarse el sustento de sus hijos. Es impresionante cómo hoy en día podemos estar viviendo situaciones como esta. Son imágenes que corresponden a los años 80 y en pleno siglo XXI, en el 2018, nosotros estamos viendo esto. ¿Qué dijo Roberto Dahuizón ese día? Que él tenía los pantalones bien puestos. El día de ahora, para conversar sobre este suceso lamentable, que nos acompañan Aldo Álvarez. Aldo Álvarez es abogado, constitucionalista, analista político y secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático. También Walter Araujo, quien es productor y presentador de Toda la Verdad, fue diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, también secretario de Información y presidente del COENA.
magistrado presidente también del Tribunal Supremo Electoral. Y también nos acompaña Margarita Escobar, vendedora por cuenta propia de Santa Tecla. Bienvenidos sean todos, especialmente gracias a usted, Margarita, que el día de ahora pues, nos ha hecho el favor de acompañarnos y de contar un poco la historia de que se ha estado viviendo en Santa Tecla estos últimos días. Margarita Escobar, ese es su nombre. Sí, lamentablemente. No, no, nosotros, sí, sabemos que usted no es la diputada de los sobresueldos. Yo le quiero preguntar algo, Margarita. Fíjese que Roberto Dahuizón, el alcalde de Santa Tecla, señaló a los vendedores de ser delincuentes. ¿Es usted delincuente? En ningún momento. ¿Usted alguna vez ha delinquido? No, señor. No. ¿Su familia es de delincuentes? Tampoco. ¿Tiene hijos? Sí, tengo tres. ¿Son varones? Hembras. ¿Tres niñas? Hembras. ¿Son delincuentes? Ninguna. ¿Han vendido en la calle con usted? Se han criado en... la más pequeña se crió amarrada del carretón donde yo trabajo, vendo comida ambulante en Santa Tecla. Yo la amarraba con una pitita y la amarraba al carretón. Muchas personas tal vez se recordarán que habrán visto a esa pequeña amarrada al carretón. Me regañaban y me decían que la trataba como que era animalito a la niña, pero lamentablemente no me quedaba otra opción. Me ganaba la vida honradamente y me la sigo ganando por misericordia de Dios. ¿Y a usted le gusta vender en la calle? Claro que no, pero no nos queda otra opción. No hay empleo, no hay una fuente de trabajo. ¿Qué más se puede hacer? Tenemos que alimentar a nuestros hijos a como de lugar, menos robando. ¿A usted le llamó revoltoso? ¿Son ustedes revoltosos? No, no somos revoltosos, simplemente estamos pidiendo aquí ante el pueblo salvadoreño que lo que quieren los vendedores como cuenta propia, o vendedores ambulantes o como él nos llame, es que nos deje vender tranquilos. Pedimos que nos dé el derecho a trabajar. Creo que tenemos el derecho de trabajar para llevar el sustento a nuestros hijos, porque de ahí son generaciones, no es primer año, no hace poco ha comenzado esto, eso viene de generaciones atrás, que venimos criando a nuestros hijos y así unos sobresalen y salen adelante con estudios académicos, otros lamentablemente no logran esa meta. Roberto Dahuizón, quien es alcalde de Arena, dijo que no le importaban los heridos de los vendedores. Lamentablemente, son las palabras del señor alcalde. Estamos consternados ante esas declaraciones del señor alcalde, porque a él no le interesa cuánta gente vaya a morir o los lesionados que vayan a haber. Hay muertos ya. Estamos velando el primero. Ya velamos el primero. El día viernes lo velamos y créame que hay mucho luto y dolor entre la familia y los vendedores por cuenta propia, como tenemos entendido, hay o personas ambulantes, somos. Hay personas de gravedad en el Rosales. Sí, tenemos personas que están entubadas, dañadas de los intestinos. Otra persona está dañada con una bala en el pulmón. Están de gravedad, para que estuvieran en la UCI es porque están de gravedad. ¿Ellos no van a poder volver a trabajar en las calles? Pues al parecer solamente Dios conoce eso y Él tiene la última palabra. Entiendo. Más de 50 heridos fueron las personas que dejó esa acción de Roberto Dahuizón ese día en las calles de Santa Tecla. Hay una cosa más que dijo Roberto Dahuizón, que las personas que venden ahí, ninguna era de Santa Tecla. ¿Usted dónde reside? Santa Tecla. ¿Es tecleña? Sí, y se gana la vida honradamente en las calles, sí. Es vendedor ambulante. Aldo, Walter. Mira, yo creo, Margarita, mucho nuestra gusto. Solidaridad completa para con ustedes. Y creo que esto no puede seguir sucediendo, Mario, Aldo, los amigos y amigas televidentes. Esta es una situación que en esencia parte del diseño de un país que no se ha venido construyendo, que por el contrario, se ha venido destruyendo. Sí. Esto no es un problema de ahora, de es un problema sistemático que se aceleró en estos últimos 30 años, porque eso es lo que ha sucedido. ¿Y qué nos dice este librito que tengo aquí en mis manos? Constitución de la República, artículo primero. El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. Eso es lo principal.
¿Qué dice el artículo 2? Toda persona tiene derecho a la vida, cosa que no respetó el alcalde de Santa Tecla, a la integridad física y a la moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo. Al trabajo. Y yo creo que se le olvidó completamente al alcalde Dahuizón. ¿Qué es eso? Lo que está sujeto cualquier funcionario público a potenciar primero. Tú lo leías desde la Constitución. Nosotros tenemos que asegurar el trabajo. Eso es lo que mandata la Constitución. De hecho, es una de las promesas de campaña del candidato de Arena, candidato de Roberto Dahuizón. No hay una doble moral de parte de Arena, de parte de Roberto Dahuizón y de parte del candidato Carlos Calleja, que ha guardado silencio todo este tiempo con respecto a las acciones que hemos vivido esta semana, en las que han fallecido seres humanos, personas que salen a la calle a ganarse la vida honradamente. Ojo, cualquier persona que nos esté viendo y que tenga hijos, estoy seguro que si se queda desempleada, haría cualquier cosa por sus pequeños. Salir a trabajar a la calle es lo mínimo que una persona podría hacer. Aldo. Bueno, en primer lugar, igual mi solidaridad con la estimada vendedora, persona que se gana la vida honradamente en las calles, como cientos de miles de personas tienen necesidad de hacerlo precisamente por la exclusión social, por la marginación, por la distribución inequitativa de la riqueza, producto de un modelo implementado originalmente por Arena en su tiempo y que en casi todas sus fases sigue funcionando en la actualidad. Ese modelo que el actual candidato Calleja no dice ni por cerca que está dispuesto a cambiar. Por tanto, ese modelo que genera esta realidad como la de nuestra amiga es un modelo que está funcionando y parece ser que el candidato Carlos Calleja quiere seguirlo, hacerlo que siga funcionando. Yo realmente lamento esto y es, fíjate en lo que tú decías, irónico, que el alcalde de Santa Tecla, de estas declaraciones, yo incluso le sumaría a las que tú dijiste, otra más lamentable. Yo lo escuché decir el día de los hechos, de que si el siguiente día volvían a hacer lo mismo los vendedores, iba a volverles a dar la misma receta que les había dado, o sea, les iba a volver a aventar plomo y los iba a volver a violentar. O sea, uno dice, bueno, pero ¿y este individuo en qué mundo se encuentra? Y literalmente les iba a tirar de plomo. Margarita fue una de las víctimas de esa balacera. Sí. Margarita tiene heridas y le agradecemos que aún así esté con nosotros. Sabemos que usted guarda mucho dolor en este momento por la herida que recibió. Y bueno, son cosas que nosotros deberíamos de denunciar de manera muy, así muy es. Enérgica, porque no se pueden estar dando estos hechos en El Salvador. No es momento ya. No es posible. No es posible de ninguna manera. Y realmente yo incluso admiro mucho el esfuerzo que hace ella, porque entiendo que incluso fue físicamente alcanzada por los proyectiles. Así es. Entonces, yo creo que aquí hemos sentado una primera fase del análisis, de la discusión, y es el hecho de que el alcalde de Santa Tecla está reproduciendo un modelo que es típico y tradicional de su partido. Por cierto, el padre de él fue fundador del partido, el mismo al que el propio candidato Calleja ha ido a jurar que van a ganar las elecciones y que van a continuar haciendo lo mismo de siempre. Exacto. Walter, esta situación de Roberto no es una cosa de ahora. Cuando entró a la alcaldía de Santa Tecla, despidió a una gran cantidad de personas, que incluso algunos de ellos ahora son vendedores. En la calle. Después, hace poco, a las personas del tren de aseo en Santa Tecla. 154. ¿Cuánto? 154 empleados. 154 empleados de la alcaldía de San Salvador despedidos. Y ahora también quiere evitar que las personas en la calle vendan. Es que mira, esto es concepción de un modelo de cómo entendemos el mundo. Esto yo me hice el viernes pasado en mi programa. Estos 2-3 días que han quedado de los acontecimientos el jueves, yo tuve el programa. Yo me preguntaba, ¿y esto es solo culpable el alcalde Dahuizón? ¿Es solo culpable el coronel Gilbert Cáceres, que es el jefe del CAM? ¿Son culpables solo los agentes? Y yo, Mario, Margarita, Aldo, amigo y amiga televidente, no, esto no puede quedarse así. Mira, cuando un modelo potencia específicamente criterios como este, y hay que decirlo con claridad, ¿qué es lo importante para Roberto Dahuizón?
alcalde de Santa Tecla, es quedar bien con Papi Super. Yo le digo Papi Super al papi de don Carlos Calleja, candidato a la presidencia de Arena, porque es más importante que el supermercado de Papi en Santa Tecla y en muchas partes esté limpio y despejado para que todo mundo pueda ver los rótulos y hacer el negocio de la vida, a que esta pobre gente pueda verdaderamente buscar una solución y un nivel de llevar siquiera el alimento necesario para su casa. Es que ese es el concepto de este problema. Eso es lo que nunca entendieron con el mercado Cuscatlán. O sea, ¿de qué se trataba esto? Claro. Nayib Bukele en San Salvador nos dio la pauta y el ejemplo. O sea, ¿cuál es eso? ¿Le puedes tú exigir a Margarita? ¿Le puedes exigir a Margarita? ¿Le podemos exigir a Margarita como sociedad que deje de trabajar si no le presentas una solución? Exacto. Que le permita a esa niñita que ha tenido ahí a la par del carretón para poder darle de comer, le vas a quitar la oportunidad de trabajar si no le brindas una solución. Eso fue el mercado Cuscatlán, pero no, ellos no quieren eso. Y eso también fue la revitalización del centro histórico. Yo fui parte de esa administración y a mí me tocó acompañar a los vendedores por cuenta propia en el centro de San Salvador, en la que junto con ellos, con agentes del CAMP de San Salvador en ese momento, en la administración de Nayib, junto con gente de desarrollo urbano de la alcaldía de San Salvador en ese momento, fuimos y desarmamos incluso puestos que tenían 30 años, de 5 por 10 metros, ya casi restaurantes pero pequeños. Con la y lo hicimos con la voluntad de las personas, junto con ellos. Claro. ¿Y sabes para qué? Porque revitalizamos toda una zona y ellos entendían el proyecto de Nayib. Y no solo ellos. Y, ojo, pasamos un año en conversaciones con ellos que te puedo decir fácilmente que entre los equipos, diferentes equipos que se formaron en el centro de San Salvador, fueron hasta 300 reuniones o más para empezar ese momento, para empezar ese proceso. ¿Alguna vez ha hablado con ustedes, Dawison? Ese es el problema, que los vendedores hemos pedido mesa de diálogo, ya sea con él o con el consejo de la alcaldía, pero él se niega y dice que renuentemente que él con delincuentes no va a tratar. Esas son las palabras del señor Dawison. Lamentábamos que nos tenga como delincuentes, como terroristas. La mayor parte de personas tienen temor a hablar ante cámaras, porque si uno sale hablando ante cámara, ya uno es delincuente, ya uno es terrorista. Y lamentablemente no es así. Lo que estamos exigiendo, pidiendo, es que nos dé el derecho a trabajar honradamente como estamos trabajando. Nos ha aguantado 10 meses. Cada vez que se llega la temporada de diciembre es el mismo hostigamiento. Nosotros pedimos diálogo, cuando venimos a ver ya están los agentes del CAN cubriendo la cuadra con el montón de conos donde la gente ya no se puede poner. Entendemos. Sí. Margarita, con este primer análisis de la matanza que realizó la alcaldía de Santa Tecla, en la que hubieron muchísimos heridos este jueves anterior, nos vamos a una pausa. No sin antes recordarles que 65.8 millones de dólares fueron robados por Arena en la construcción del Boulevard Diego Dolgín. ¿Lo recuerdan? Con eso regresamos. Estás en sintonía de Nuevas Ideas TV. Lamentablemente hay heridos. Heridos del CAM y heridos de los revoltosos. Y a mí no me preocupan los heridos de los revoltosos, y lo quiero dejar bien claro. Porque vamos a seguir manteniendo el orden en Santa Tecla y no vamos a permitir que se tomen nuestras calles y quieran hacerle daño a nuestra ciudadanía. Ahí estaba Roberto Dawison. Creo que es un modelo a seguir en Arena, el cual está replicando en este momento, en este gobierno. Walter, no es contradictorio tener por un lado un candidato, Carlos Calleja, que anda prometiendo empleos, estrechándole la mano a vendedores en la calle, y sus gobiernos municipales reprimen y asesinan al pueblo que sale a buscarse el pan de cada día. No, mira, Mario, esto hay que, con el respeto de la audiencia de Margarita, que creo que es lo más importante en este momento, aquí hay que poner las cosas como son y sobre las sillas. Este muchachito no es el fin de esto, este muchachito Roberto Dawison. Y te voy a decir por qué, muchachito, yo lo conozco desde chiquito, porque lamentablemente es primo mío, su mamá es prima hermana de mi padre, y yo lo conozco desde chiquito, a Robertito. Robertito es un muchacho acomplejado, siempre fue un acomplejado,
él se quiso parecer mucho a su papá, toda la vida. Pero ni la voz le da, pues, para el otro, por lo menos tenía el talante de malo, la presencia de malo y toda la forma de serlo. Este muchacho es un joven acomplejado, por eso yo decía, Roberto no es el fin de esto, Roberto es una mera consecuencia de lo que es Arena. La represión de los vendedores en este caso de la semana pasada, de finales de la semana pasada en Santa Tecla, es la mentalidad paramilitar del tratamiento de los problemas sociales del país. Lo que le pasó a Margarita, Mario, no es un hecho de un control, de una controversia, es la forma de Arena de abordar un problema social. Si es que no es nuevo, lo hizo Paco Flores con los médicos. Lo hizo Norman Quijano. Lo hizo Norman Quijano en el centro de San Salvador. Me acuerdo que fue, arrolló con todo eso. Lo hizo Calderón Sol con los excombatientes de la Fuerza Armada y de la exguerrilla. Es que la tónica lo ha hecho con los sindicatos, los gobiernos de Calderón Sol, de Cristiani. O sea, es una conducta típica del arenazi, del arenero, que tiene el concepto del desarrollo de detener el problema no en base a un diálogo, a una solución. Lo que ellos entienden es plomo y garrote. O sea, esa Santa Tecla el jueves pasado. ¿Qué es lo que pasó, Margarita? Usted estuvo ahí. Así o sea, es. Usted estuvo ahí y ahí no fueron gases lacrimógenos no. Y balas de goma. Fueron balas reales. Pues aquí tenemos la evidencia donde al llegar a una esquina, yo que medio doy la vuelta y sentí como que era pedrada, no le di importancia. Con el paso del tiempo que fue pasando, ya más tarde solo sentí el dolor y sentía lo caliente. Me voy fijando que tenía esto en mi brazo. Al parecer es un rozón de bala. Me dijeron que la pólvora estaba dañando y que me tenía que lavar con agua caliente. Créame que nos indignamos porque él quiere ordenar a Santa Tecla a como dé lugar. Como dice, a él no le interesa cuántos vayan a fallecer o los lesionados. Se ve un odio que este señor tiene con la clase trabajadora, con las personas que salimos cada día a trabajar para llevar el sustento a nuestras familias. A él no le interesa cuántos mueran de ahí. Lamentamos los hechos que se dieron el día jueves, porque sí, los señores agentes del CAN dispararon a matar. Margarita, pero Arena anda en campaña y anda prometiendo trabajo para la gente. Yo entiendo que un vendedor por cuenta propia es toda aquella persona que se gana la vida, incluso en cosas extras. No es extraño ver a compañeros de trabajo que llevan a vender crema al trabajo, queso, o que de repente venden productos de belleza con las compañeras. Todos esos son vendedores por cuenta propia. Y a ellos, y Arena anda diciéndole que va a generar empleo y así trata a los vendedores. ¿Cómo va a generar empleo con estas acciones queriendo reprimir a los trabajadores que trabajamos por cuenta propia? Si antes de que este señor entrara como alcalde a la alcaldía, yo vendía 3 quintales de yuca diario, ahora no vendo ni 2 arrobas. ¿Qué se quiere decir? Que un 90% del comercio se ha quebrado en Santa Tecla. ¿Por qué? Porque él nos ha tildado en todos los medios de comunicación, sea como sea, él nos ha tildado como delincuentes, como mareros, como revoltosos, que nosotros los ha querido estigmatizar para que las personas justifiquen la acción de la fuerza contra para ustedes. Para que las personas agarren cóleras contra y es nosotros que vendedor y sean las ofensas contra nosotros vendedor y no por contra cuenta él. Propia, vendedor por cuenta propia es aquel que te lleva el pan francés, las tortillas a la casa, a la persona que vos le estás comprando todo el día, la gente que vende pupusas en la calle, lo que pone en la plancha para hacerte un típico en una esquina de tu colonia. Esas son personas vendedores por cuenta propia. Y la forma no es quitando y reprimiéndolas, asesinándolas y golpeándolas. O sea, la forma es dialogando y ordenando de una manera en que la sociedad se pueda entender. O sea, es decir, estamos en pleno siglo XXI, Aldo. ¿Es posible que una Arena cambie su forma de hacer las cosas con un eventual, no sé, eso es imposible, pues, pero digamos que Carlos Calleja tuviera alguna oportunidad? ¿Se puede esperar algo diferente de él? No tiene ninguna oportunidad, pero en un hipotético y casi improbable caso de que llegase a ganar una elección, quizás en un universo paralelo, sería el mismo, sería prácticamente el despliegue de un modelo que ellos, Arena, ha implementado en el tiempo. Ellos así tienen la concepción de resolver los problemas en las comunas, en el gobierno central, etcétera. Carlos Calleja, al quedarse callado,
con relación a estos hechos y no condenarlo, está tácitamente lo está avalando. O sea, si él realmente respeta la vida y el trabajo, como dice que lo hace, bueno, que se pronuncie en contra de estas acciones, porque si no estaríamos creyendo que entonces él está de acuerdo con que se haya muerto alguien, con que estén heridos otro montón. Con que no se pronuncia. No se pronuncia, no se ha pronunciado, Walter. Y no solo esto, mira el modelo de gestión, la concepción del modelo de gestión entre la gente de Calleja, de Arena, y lo que es Nayib Bukele. Porque fíjate que Cambio Democrático tiene una concejala ahí en Santa Tecla y se ha opuesto sistemáticamente a estas decisiones, porque nosotros creemos en el diálogo. Cambio Democrático, que es aliado de Nayib Bukele, y precisamente por eso, porque el modelo de gestión de Nayib es ese, como tú lo narraste hace poco en San Salvador, como fue, es diálogo, entendimiento, acuerdos, y además de eso, ¿querés orden? Si es que nadie está diciendo que no hay que tener orden, pero ¿cómo logras el orden? El orden lo lográs poniéndote de acuerdo, porque si vos no le das una alternativa al que está trabajando y le decís, mire, usted ya no va a vender aquí, vaya a ver qué hace, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Él está dice que fomenta el trabajo Calleja, pero ¿qué es lo que va a fomentar con toda la gente que ya no va a vender ahí? ¿A dónde se va a ir? A lo mejor, probablemente, al cerrarle las fuentes de empleo, muchos puedan ver la cara hacia la delincuencia o la vagancia. Pero que nos lo diga Margarita, ¿ustedes, por ejemplo, están de acuerdo con el reordenamiento? En cualquier momento nosotros estamos de acuerdo al reordenamiento. Si él quiere cobrar un impuesto, estamos de acuerdo a pagar el impuesto también. ¿Ustedes como están vendedores de acuerdo? Yo sé que muchos de los vendedores por cuenta propia pagan impuestos a la alcaldía de San Salvador, a las alcaldías en sí, general. Muchos compañeros pagan y aún, ¿y ustedes están de acuerdo como gremio, digamos, a pagar los impuestos que sean necesarios? A pagar el impuesto siempre y cuando nos deje trabajar y nos dé ese derecho de trabajo. Nosotros estamos de acuerdo. En cualquier momento él dice, vamos a reordenar, estamos de acuerdo. Pero cada vez que vienen estas temporadas siempre es lo mismo. Walter, o sea, ¿cómo es posible que estemos en esta dinámica realmente siglo XXI? Es que mira, esto es de modelo, es de concepto, es de entender una cosa. Las personas podemos cambiar. Yo creo que soy la prueba más fehaciente que se puede cambiar. O sea, yo no creo que los seres humanos no seamos propensos a mejorar. Algunos podrán equivocarse, ir para atrás, pero la inmensa mayoría, cuando la verdad la descubrimos, vamos hacia adelante, hacia ella. Pero el sistema, el modelo, mira este tema que ustedes estaban tocando hace un minuto. ¿Por qué Carlos Calleja no se pronuncia sobre este caso? ¿Por qué no lo hace? Yo lo reto al individuo ese que quiere ser presidente. Saben que en las encuestas una de las cosas importantes que la gente está diciendo es que no le gusta este gobierno ni le gusta el presidente, porque tenemos un presidente ausente que no se pronuncia sobre nada de los problemas nacionales. Hasta en broma, la gente ahí viene en la caricatura y dice, ah, Nuega, y ya viene el Nuega 2. Eso va a ser Carlos Calleja. ¿Por qué? ¿Por qué, Mario? Porque cobardía también. Cobardía, son cobardes, porque no tiene la capacidad de dar un punto. ¿Cuál es la solución que le va a dar a Margarita Escobar? ¿Cuál es la solución que no le dio Roberto Dabuisón a Iván Alexander? Mira, después de decirle revoltoso, después de decirle marero, ¿qué termina cuando Iván Alexander se da cuenta que muere? Allá aparece todo compungido en un acto de hipocresía Roberto Dabuisón, y ante las cámaras que lo lamentaba mucho. Era un vendedor de tortas. Y dice todavía, con el cinismo más grande, que era un vendedor de tortas que él le compraba tortas. Y Margarita, que nos cuente. Se confunde porque no es el vendedor de tortas. Él es, tenemos comunicación que está grave aún en el Hospital Rosales, está entubado, le dañaron parte del intestino, tiene una bala alojada en el pulmón, y no es el tortero, ese era otro vendedor, como él dice, revoltoso, como nos está llamando ante los medios públicos, para que nos ganemos el odio de los demás, de las demás personas, porque cuando nosotros cerramos calle, ellos dicen, ¿por qué no estudiaron? ¿Por qué no se van a otro lugar? Yo he sido testiga que cuando hemos cerrado calle, hasta armas nos han ofrecido. Nos han ofrecido los señores que han querido sobrepasar. Y le digo, no es fácil estar en una cosa así. Porque lo primero son balas, lo que le ofrecen a uno. Definitivamente no es fácil. Con estas ideas nos vamos a un corte comercial. Mientras, hagamos un poco de historia y recordemos los $700,000 que Arena robó del pueblo salvadoreño con las plazas fantasmas en el Centro Nacional de Registros. Regresamos en un momento. Estás en sintonía de Nuevas Ideas TV.
Cuando estábamos en comerciales nos comentaba Margarita que Iván, a quien pues lamentablemente perdió la vida en esta acción, había prometido a su hijo una camisa del FAS. Eso ya no va a suceder por todo lo que ha vivido Santa Tecla en estos días. Margarita también trae una petición que quiere hacer pública, una petición que ha hecho y que ha presentado ante la Fiscalía General de la República en puntos muy específicos y lamentablemente no ha tenido la oportunidad de darla a conocer en otros medios de comunicación y quiere aprovechar las cámaras de Nuevas Ideas TV para hacerlas públicas en nombre de todos los vendedores que en Santa Tecla se han visto afectados. Margarita. Así es, gracias. El comunicado dice, por lo que hacemos un llamado a los tecleños, Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y Procuraduría para los Derechos de la Defensa de los Derechos Humanos, al pueblo de Santa Tecla, que se pronuncie y exija la renuncia del alcalde de Santa Tecla por no ser capaz de desempeñar su gestión, ya que ha ido de desatino en desatino, llevando al municipio a un colapso total. A la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, exhortamos a realizar una investigación exhaustiva para que se deduzcan responsabilidades y caiga todo el peso de la ley sobre él o los responsables. ¿Qué es lo que quieren los vendedores de Santa Tecla? Queremos justicia, porque aquí nos está matando como que si fuéramos animales. Tenemos derecho a la vida, tenemos derecho al trabajo, como lo dice la Constitución. Este señor alcalde, como él dice, a él no le interesa cuántos muertos hayan, él lo que le interesa es tener Santa Tecla de primer, dice ciudad de primer mundo, que quiere una ciudad de primer mundo. ¿Cómo va a tener una ciudad de primer mundo si no nos da opciones? Desalojó de los canopis que quitó de la calle de ahí, de la Casa de los Girolas, eran más de 200 y fracción vendedores. ¿Qué solución dio? ¿Dónde estaban esos vendedores? En las orillas de la acera, porque no nos dijo, los quito de aquí, los paso para allá. La solución de él fue levantar los canopis y que la gente viera cómo hace para seguir subsistiendo. Bueno, yo no sé cómo pretende una ciudad de primer mundo si lo que hace es tirar de balas a los ciudadanos que viven en ella, ¿no? Y yo te digo yo les voy a decir una cuestión. Walter, Aldo, díganme ustedes, ¿se puede confiar en una persona como Roberto Dagüizón? ¿Se puede confiar en un interiano? ¿Se puede confiar en un Carlos Calleja? ¿Se puede confiar en un Arena que van a gobernar distinto, sabiendo todo lo que ha sucedido en estos días, viendo que cada vez que gobiernan hacen lo mismo, sabiendo que no devuelven lo robado, sabiendo que año tras año y gestión tras gestión salen con alguna de estas cosas y las personas todavía, algunas personas siguen votando? La verdad es que es indignante saber que Roberto Dagüizón sigue ahí. Es decir, cualquier candidato presidencial que se diga dirigente de su partido, el líder del partido, le diría a esta persona, renuncia. Apártate de ese cargo, estás en contra de la ciudadanía, he prometido trabajo y tú se lo estás quitando, y no solo le estás quitando el trabajo, le estás quitando la vida a las personas. Porque es que mira, yo estoy totalmente seguro, si ellos han de sentir, Carlos Calleja ha de sentir casi que Robertito es un héroe. O sea, porque esa es la mentalidad arenazi, esa es la mentalidad criminal de asesinos. O sea, esto no es una cosa, son psicopatías colectivas que entran en un partido político. Si yo los conozco, yo sé cómo pero actúa. Pero Walter ni siquiera se ha pronunciado. Mira, Carlos Calleja es tan cobarde que ni siquiera tiene el valor de afrontar una realidad. El 75% de las familias salvadoreñas subsiste gracias a la economía informal. Esta gente es la que subsiste y le permite tener vida al 75% de la familia salvadoreña. 2.5 millones al menos de salvadoreños. A esos no les quiere hablar Carlos Calleja. A esos los que les ofrece es plomo y garrote. Es él. Si es que Roberto Dagüizón, si ni fuero tiene, Aldo, dímelo tú. ¿Cuál es el fuero? Yo quiero preguntarle al fiscal general de la República, ¿cómo es posible, si por cosas más chiquitas ha ido a levantar concejales y alcaldes en otros municipios del país, cómo es posible que a Roberto Dagüizón,
¿Qué velo tiene? Esta solicitud de parte de los vendedores fue presentada ante la Fiscalía General de la República. No, por eso, ¿y el fiscal qué es lo que ha hecho? Si aquí lo que queremos ver es justicia de verdad para esta gente. O sea, lo que queremos ver es un fiscal general actuando. A Roberto Aguizón debiese, en un país de primer mundo, como dice él, en un país de primer mundo, ya lo hubiéramos visto esposado y directo para las Bartolinas de la Policía Nacional Civil. Eso es ser país de primer mundo. No es país de primer mundo andar llenándose la jeta diciendo una cosa que no es, sobre el hambre, sobre la miseria y sobre la sangre de los salvadoreños. ¿Te podrías imaginar, se podría imaginar que le pasara esto, le hubiese sucedido esto a la gestión de Nayib Bukele, por ejemplo? Ay, lo que hubiesen dicho, lo que hubieran hablado los de Arena. Vos, Aldo, sos secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático. ¿Qué es lo que correspondería a un partido político hacer en este momento? Un partido político que fuera congruente con sus supuestos principios humanistas y democráticos, lo que hubiera hecho como mínimo es pedirle que renunciara, o como mínimo que se hiciera una investigación expedita y rápida por la alarma social que ha creado. Porque es cierto, todas las vidas valen y todas deben ser investigadas, pero el fiscal, que es experto en derecho penal, supongamos, él sabe lo que es un delito que causa alarma social, y esto ha causado alarma social, por tanto debería tener prioridad. A saber si realmente, porque está en la, ya en la reelección, a él le interesa quedar bien, no sé si con el candidato del Partido Arena o con los o con la gente de los diputados del Partido Arena, no lo sé, porque ese partido así funciona, comprando históricamente, poniendo voluntades y comprando voluntades. Ahora, yo estoy seguro que ni Carlos Calleja entiende lo que es ser un país del primer mundo, porque no entiende lo que es el concepto del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible implica que si vos querés darle solución a un problema social, para que eso sea sostenible, tenés que darle una alternativa a la gente que la vas a desplazar de alguna actividad económica producto de algún ordenamiento que querés tener. Si no lo tiene el alcalde, no estoy seguro que lo tenga el candidato Carlos Calleja, porque ya como mínimo hubiera pedido que a ese alcalde se le procesara. Entonces uno dice, ¿cómo confiar en quienes ni siquiera entienden lo que es desarrollo sostenible? ¿Cómo pueden hablar de un país del primer mundo si no tienen claro el concepto de lo que es sostenibilidad social? ¿A dónde está la opción que se le dio a los que sacaron de las calles anteriormente a ellas y ahora a estos vendedores? Simplemente váyanse. La pregunta que queda en el limbo acá, ¿quién va a indemnizar a estas familias que quedan hijos huérfanos? Queda la madre de 58 años de edad que también este joven sostenía junto a sus dos hijos. Queda uno de 13 años y uno de 4 años. ¿Quién va a responder por estas muertes? En la ocasión pasada, en el disturbio que se dio, hubieron disparos, hubo una niña lesionada y dos más. A un compañero le afectaron la mano, casi pasó 5 a 6 meses sin poder trabajar ese varón. ¿Qué le ha tocado ahora? Salir en la caravana. ¿Por qué? Porque aquí no hay opciones de empleo ni de trabajo. Eso es lo que estamos pidiendo. El compañero ha decidido salir. Supuestamente tengo entendido que está en México, esperando y pidiéndole a Dios y poder pasar para poder ayudar a su familia. Y esa es otra de las razones por la cual Carlos Calleja debería de demandar una investigación profunda y seria para determinar responsabilidades, porque una de las consecuencias de encontrar un culpable penal es también la responsabilidad civil. Ese candidato ofrece 300,000 empleos, había hablado en la televisión, y se ha gastado millones de dólares en spots. O sea, yo creo que obviamente no corresponde a la realidad. Pero si tuviera 300,000 empleos, fácilmente se pone enfrente de una caravana de salvadoreños. Y no se van. Y no se van. Y no se van. Aquí en Santa Tecla está afectando aproximadamente de 2,500 a 3,000 personas. Humildemente, con los empleos que nosotros tenemos, aún le hemos dado trabajo hasta 3-4 personas. Y siendo con lo humilde que somos, como él dice, revoltosos. Pero de esos revoltosos también han comido otras personas que han podido sostener sus hogares. Así es. Ahora, es que, ¿quién va a responder, quién va a indemnizar a estas personas que están acá? Esa es la pregunta. Y sin duda que las personas, los emprendedores de este país, son los que más generan empleo y son a los que hay que apoyar y a los que hay que generarles condiciones. Con este análisis nos vamos a una pausa comercial, sin olvidar los miles de quintales de abono que donó Japón al gobierno de Cristiani y se desaparecieron por arte de magia. Regresamos en breves instantes. Estás viendo Nuevas Ideas TV. A la fuerza no se logra nada. Realmente hacer las cosas diferente es posible. Hacer las cosas como en el primer mundo es posible.
Nayib Bukele ya lo demostró en San Salvador. Esas imágenes corresponden a más de 4.000 familias que se movieron a otras partes de manera ordenada y después de muchas conversaciones para revitalizar el centro histórico que es el corazón del Salvador y de todos los salvadoreños. Y de manera voluntaria, Aldo, es posible hacer las cosas distintas. Es posible, y por esa razón es que estamos seguros que una administración de Nayib Bukele hará las cosas de esa manera porque ya lo probó en San Salvador. Y también estamos viendo que una administración de arena, como el caso de Santa Tecla, no tiene la más mínima idea de lo que es gobernar y administrar como en el primer mundo, porque no tienen ningún concepto de lo que es la sostenibilidad como eje del desarrollo humano. Para ellos el desarrollo humano es contrario al orden, cuando el desarrollo humano es el pilar fundamental de todo orden. Por tanto, si una administración de arena es incapaz de entender eso y poder reordenar como se hizo en San Salvador en la época de Nayib Bukele, imaginémonos cómo lo va a hacer un gobierno central de arena con el candidato Carlos Calleja, que no dice nada de lo que pasa en Santa Tecla. Una de las promesas de Nayib Bukele es revitalizar 50 centros históricos en este país, y para eso se necesitan de las fuerzas vivas, se necesitan de los vendedores. Porque se necesita de las personas que trabajan alrededor de todos ellos. Pero Margarita, yo quería también que tú nos expresaras un poco, y me lo decías afuera del aire, del abandono que sientes de parte de las mujeres que se encuentran en política, en el Partido Arena, por ejemplo, y que tú has escuchado muchas expresiones y que acusan a otros hombres y lo señalan diciendo es misógino ese candidato, es machista ese candidato, pero no se han pronunciado, no han dicho nada, absolutamente nada, ante la aberración que cometió su alcalde y ante el silencio que es cómplice del candidato de Arena, Carlos Calleja. Hasta el momento, nosotros como vendedoras del mercado de Santa Tecla, no nos ha llegado ninguna esposa de los señores diputados del partido gobernante hasta este momento. Nadie ha llegado a decir, a pronunciarse a favor de nosotras las mujeres, que muchas somos madres solteras, que sacamos a nuestros hijos adelante. Al contrario, el señor alcalde el día jueves salía felicitando a los agentes del CAN por las acciones que había tenido con los delincuentes de Santa Tecla. Óigame, está felicitando la matanza que estos señores han hecho, que está dando ahí paso libre para que sigan matando. Entiendo, o sea, hay una consternación muy, muy grande en ese punto, porque en otras ocasiones estas señoras se hacen tal vez presentes para apoyar a las personas, pero aquí no estamos pidiendo ningún apoyo de esas clases de personas. Creo que hay dos formas de hacer las cosas, Walter, está muy claro, están las formas correctas, las formas que nos van a llevar al desarrollo y las formas del pasado. Se puede hacer las cosas como buscar llegar a tener un nivel de primer mundo, pero eso se hace con consenso, respeto, dignidad a la persona humana, derecho al trabajo. Pero yo quiero, antes de que esto termine, pedirle una cosa. Un ciudadano, el nuevo ciudadano, es aquel que se quiere a sí mismo y quiere a los ciudadanos. Y es importante que nosotros, la ciudadanía, seamos solidarios en esto. Y una cosa, una advertencia a Roberto Dahuizón, a Carlos Calleja, al partido asesino de Arena, que tengan mucho cuidado con represalias con esta gente. A Margarita, que aquí está en representación de todas esas mujeres y hombres que día a día se fajan sol a sol para mantener a sus familias y sacar adelante sus vidas. No se vale, no se vale. Cuidado, señores del CAN. Cuidado, señor alcalde de Santa Tecla, que hay un pueblo y hay una ciudadanía que va a estar vigilante en solidaridad con esta gente. Margarita, ¿has tenido miedo tú? Sí, no le voy a decir que no, sí, tenemos temor porque esperamos que hayan represalias porque yo esté representando a los trabajadores por cuenta propia en este lugar. Pues lo que podría decir es que Dios sabe hasta qué día y qué hora me va a llevar y la última palabra la tiene nuestro Señor. Y aquí le digo, señor Roberto Dahuizón, se cree dueño de Santa Tecla y el único dueño de la tierra se llama nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios nos ayude, pues, y le pido al pueblo salvadoreño que hagan solidaridad con los vendedores de Santa Tecla, porque solo nos hacen ver como delincuentes, como terroristas, como asesinos. No somos eso, vuelvo y recalco. Solamente somos gente luchadora que lucha día a día para poder llevar el sustento a nuestros hogares y esperamos que nos entiendan. No nos queda de otra manera. Muchas veces se cierran las calles. ¿Por qué?
porque no nos quieren escuchar, no quieren una mesa de diálogo, ellos no quieren compartir, no quieren hablar con nadie. De mi parte y de las cámaras de Nuevas Ideas TV, un agradecimiento a ti, Margarita, por tu valentía, por estar aquí. No hay que temer, aquí hay una ciudadanía pendiente, claro, pues. Aquí hay un equipo pendiente, estas cámaras estarán pendientes también de tu persona y de todos los que te rodean. Creo que es momento de una conclusión muy breve, porque el tiempo se nos ha terminado. Aldo. Bueno, la conclusión es que está claro con todos estos hechos que hemos atestiguado que no hay capacidad de administrar por parte de Arena, ni tampoco se les puede dar otra oportunidad para que vuelvan a hacer lo mismo y pase lo que pasó en Santa Tecla. Walter. Buscar el camino único que nos queda. Aquí hay un camino, el del diálogo, el del consenso, el de buscar el primer mundo respetando la dignidad del trabajador, respetando el trabajo y no reprimiendo como lo hace Arena. Margarita. Pues apoyaría lo que el señor está diciendo acá, que el diálogo es la solución para todos estos problemas, que no haya violencia, que no hayan más muertos, porque son vidas humanas y nos están matando a sangre fría prácticamente y nadie se ha pronunciado en derecho a los vendedores. Bueno, definitivamente eso es lo que el pueblo quiere. Ya no quiere más violencia, lo que quieren son nuevas ideas. Con este análisis cerramos esta quinta edición de Nuevas Ideas TV, un espacio que no oculta los problemas reales del país ni sus verdaderos responsables, y que busca nuevas ideas para solucionarlos. Y a los mismos de siempre les recordamos, devuelvan lo robado.